Bueno, amigos, ya nos andamos preparando para meternos a arponear. Bueno, amigos, hoy sí vinimos un poco más preparados para lo que es la pesca con el arpón. Traemos aquí el arpón, las aletas ya más, un poquito mejor, y pues el visor, vea, sí sale. Ahorita nos vamos a meter por aquí, abajo del muelle, y por allá, más allá, creo hay un barco hundido, no sé qué sea, la verdad. Pero vamos a ir a ver. Hola, amigos, sacó algo con el arpón, por fin. Bueno, amigos, ahora sí, oficialmente, esta ha sido mi primera pesca de arpón. Pues es un buen cocho, la neta. Ya he tenido tiempo practicando, y ahorita por fin se nos dio esto. No grabé porque todavía no metí la cámara, nomás me metí de cáliz. Pero bueno, ya salió este y ahorita van a salir más, amigos. Hay un montón de pescado, vamos a hacer un buen video de arpón, amigos, ahora sí. Andábamos buscando, estuvimos un buen ratote buscando pues unos animales más grandes, pero desafortunadamente pues ya no había, yo creo que por la hora. Entonces pues ya nomás salió este cocho, le disparé ahí para sacar el filete para comerlo quizá mañana. Y bueno, ahorita ya nos salimos, estamos un poco cansados y pues vamos a ir a comer, y ya regresando vamos a volver a tirar con las cañas y pues también nos vamos a volver a meter, amigos. Ahí para que sigan viendo el video, va a estar bueno. Bueno, amigos, ya vieron ahí cómo salió este cochito. La verdad estuvo muy fuerte el disparo, porque vean, se supone que el arpón entra por aquí, por la punta, y pues recorre hasta todo el fierro. Y se supone que aquí pues tiene como un bloqueo, que es donde se agarra del hilo. Y pues lo traspasó el cochito, se metió hasta la línea. Entonces va a estar sencillo sacarlo, porque yo tengo mi línea pegada con un clip aquí de un estorcedor de pesca. Y pues nomás lo zafo y ya. Pero bueno, se me hizo un poco de nudo en la línea, porque estaba muy fuerte la marea y me dio un pequeño calambre en el pie con las aletas. Pero bueno, ahorita lo sacamos, amigo, y vamos a seguirlo. Está bastante grande, creo que está más grande que el que saqué en la mañana. Y bueno, vamos a darle, amigos. Ya lo saqué de la piola, como les dije, estuvo muy sencillo. Y bueno, según yo, ya pues le di un poco mejor. Yo supongo que la gente que ya lo hace, pues, que se dedica a esto, que ya es profesional, pues, supongo que busca no darle en todo el filete para no dañar la carne. Pero, y pues, darle un poquito más el nada de la cabeza, como les digo, para no dañar la carne. Y pues, yo supongo que le di un buen tiro. Aquí casi no se topa con el filete ese tiro, ese hoyo. Y pues, ahí está, amigos.
Ahora le tocó a este, pues, buen clavellino, yo creo. Lo vieron que andaba ahí como medio muerto en la superficie, no sé, pero después sí nadó y se fue al fondo y ahí se quedó quieto un ratillo. Entonces, pues ya tuve chance de hundirme y dispararle. No lo grabé porque pensé que estaba grabando desde antes, pero no. Entonces, pues ahí quedó, amigos. Está bueno. No sé por qué andaba así, la verdad, pero pues ya lo saqué. Bueno, amigos, y ahorita ya pues tengo esas dos capturas de ahorita en la tarde y dos en la mañana, y pues ya está bien el día, salió pues por lo menos para el ceviche, yo creo. Y bueno, ahorita yo creo que me voy a meter una vez más o a ver qué sale, porque vean, ahorita ya está un poquito más agitado para salir. Bueno, ahorita se calmó de hecho, pero ahorita ya estaba más agitado para salir y está un poco complicado, la verdad. Pero bueno, el clima está bastante bien, no hace nada de frío y pues vean, o sea, no llevo neopreno ni nada de eso. Prácticamente pues es con así como el clima no los permite, amigos, pero bueno, yo creo que sí me vuelvo a meter, y si no, pues ya verán mañana las capturas de mañana.